Señoras y señores, volvemos de Los Altos del Teatro Verano Cayetano Silva. Acabamos de presenciar uno de los mejores espectáculos del carnaval del país. A Parodistas Cíngaros, realmente dieron un show, un espectáculo, 4.500 personas paradas, impresionante. Ahora, en este momento, ya está Murga de la Teresa en el escenario de Tala, por el concurso del interior aquí, en el Coliseo del País, en el Teatro Verano Cayetano Silva. Vamos al escenario. Y Laura Camejo junto a Antonella Borderre. Vestuario de Inés Pereira, letras de la Murga, espectáculo El Cambio. Llegan desde Tala a la capital del carnaval del interior. Deja de ser papel para hacerse realidad la propuesta 2016 de Murga, La Teresa. Vieron el lago precioso que hay, vamos arriba, vamos a poner, vamos a cantarlo en el micrófono, chapa, fuerte. Chapa, dejate de joder, Johnny, yo no puedo jugar. Vino mi madre a verme, vinieron nuestras madres a verme. ¡Ah, mi madre no vino y ya me voy! ¡No seas maricón, Brian, ya vení acá! Chapa. ¡Vamos arriba, muchachos! Váyanse acomodando, siéntese y pare la oreja. Este año la Teresa va a pasar con disimulo, no como el año pasado, que cantábamos pal, sin ningún pretexto y sin razón. Regresó la Murga, no hay ningún motivo de que hoy estemos acá. Ya tenemos gran experiencia, un grupo maduro que usted muy bien lo podrá notar. ¿Por qué no avisaron antes de lidiar con el compañero? Si hubiese sabido de antemano, al lado mío no tendría este pasado. Es maravilloso, qué linda que está la cosa, los trajes están geniales. Muchas gracias, vestuarista, hay que ver quién le va a pagar. Al rubro puesta en escena, se habló que se apostaría. No miren al de la punta, porque la escenografía, la propuesta de la Murga, definida nunca está. Pero si tiene una duda, en su asiento hay un manual. Volvimos, en realidad no sabemos a qué. Cerramos cuando dijimos que prometíamos volver a cantar, a gozar. Al empezar las reuniones se dijo con claridad: el que va a estar en la Murga tiene que ser prioridad. Dejé mis cosas de lado, pero a ensayar voy seguro. Por salir en la Teresa está sin novia y sin laburo. A cantar, a gozar. Yo iba a pedir licencia para irme con mis viejos. De vacaciones bien lejos, por fin le tocaba a él. Y por salir con la Murga no pude ir a Punta Cana. Yo me quedé más caliente, me quedaba con la hermana. Que lo que realmente somos, que lo que vinimos a hacer, usted se preguntará. Se preguntará, pues nosotros también. A ver usted que está diciendo cosas, que le gusta mucho darle a la lengua. Usted que nunca apoya a los murguistas, que solo quieren animar la fiesta. Usted que dice que esto es pura joda, que pasamos chupando en los ensayos, que andamos esquivándole el trabajo, que dice que los libros no tocamos. Llegó la Murga y que el pueblo ría. Suena una canción. ¡Vuelve!
Gracias. Ahora sí. Hey, Johnny, Johnny, Johnny. Ahora sí que... Voy a colgar unas telas acá, voy a cambiar todo el espectáculo. No, ¿y quién te dijo que queremos cambiar, Johnny? Sí, el popurrí ese no va. Acá van a bajar las mujeres cantando colgadas unas telas. Allá van a salir los loquitos estos, los segundos, cantando arriba de grúa. Tipo murga circo. Una cosa así. ¿Qué? No, voy a cambiar Johnny, no. Todo el espectáculo, Jean. ¿Qué vas a hacer? Tipo el circo Soleil. No, Johnny, no, no. Pará un poquito. No queremos cambiar, no puede ser una locura galopante, Johnny. Nosotros tenemos que hacer lo que escribimos y lo que ensayamos. Y ahora, ¿sabes qué? Ahora viene el popurrí. Y vos tomate esta pastillita cada 6 horas, que vas a ver que todo pasa mejor para vos, Johnny. Acá la cosa cada vez está más brava. Y en la calle hay que andar a 4 ojos. Un sueldo de hoy en día no da nada. El precio del boleto está de locos. La yerba cada vez está más cara. El fútbol ya no da pa' criticar. Por eso es que este año la Teresa el popurrí lo quiere matizar. Hoy la murga va a cambiar y lo malo aquí lo estirpa. Que como en el centro sirva, algún palo vamos a dar. Pero para no abusar me echaremos alegría, que con esta sobreprima dulzura no va a faltar. Acá no mostró la deuda y ha sido una sorpresita. Son 900 millones, pa'l pueblo es mucha guita. Los gobernantes de turno señalan siempre al de afuera. Miren pa' dentro, señores, que administrando son de madera. A cantar, a gozar, la murga está de cambio con su noticia de actualidad. Al 2015 vistieron maestros y profesores, un 6% pidieron. Que tengan un sueldo digno, es lo que todos queremos. Y mejoran la enseñanza, los uruguayos lo merecemos. Feliciten al gobierno, se lo explicamos para que entiendan. Por radicar a los sirios, dando comida y vivienda. Se quejan los refugiados, que viven muy inseguros. Cantale una, a ver si te saca el gordito, dale. ¡Yo quiero hacer locura con Cruz! Aplaudir a Figueredo, la Teresa los invita. Nunca le gustó el laburo, igual se llenó de guita. No quiso ayudar a Suárez, y miren la moraleja. Luisito juega en el Barça y el viejo al póker entre las rejas. Al sindicato del taxi, que reinaba en estos lares, se le aparece un tal Uber con autos particulares. Hay gente que está a favor, otros dicen que está muy mal. Quizás en este país... ¡Yo! Vine a Uruguay, soy de Estados Unidos. La patronal del taxi me tiene repodrido. Como me manejo solo, no me dejan trabajar. Por eso en Canal 4, el tiempo me vendrá. Calor, habrá un día nublado. Si doy lluvia con viento, habrá un día soleado. Si para el norte del país con chubascos espaciados, cuídese la Costa de Oro, que seguro habrá un tornado. Eres sobrecinero,
te gustó, mami? En 18 y Carlos Roy lo tomo un taxi. Yo me tomo un taxi. Yo me tomo un taxi. Al terminar Tres Cruces dije al conductor: por el lugar más corto puede ser, por favor. Si no, no llego a tiempo a tomarme ese cot. Justo ese duerme en el taxi. ¿Dónde mierda estoy? Justo ese duerme en el taxi. El tipo me paseó, él me lo paró. El melo paró con 150 pesos. El tipo. Vamos arriba, muchachos, no podemos cambiar esto, no podemos cambiar esto. No era ni la aplicación Uber, ni Uber sin dinero, ni un taxista. Un loco en la cabeza ya me tiene medio cansado. Y este no paró el melo. Y nosotros tenemos que seguir con el popurrí, porque somos una murga y no podemos. ¡Qué lindo popurrí! Cambiar todo. Sí, pensé que. Recién cuando cantaban el popurrí ese se me ocurrieron otras ideas. ¿Otras todos ideas? Con micrófonos vinchos, aguas danzantes, humo, puertas giratorias. Vamos a cambiar todo. No, el Johnny, mundo sigue no. cambiando todo. No, no podemos cambiar, Johnny. Somos una murga. Tenemos que seguir las tradiciones murgueras, cantar en línea, hacer puestas en escena, esas cosas, Johnny. Por favor, controlate. Hay cosas que van a cambiar, aunque vos no quieras, todo está cambiando ya. Ay, sí, a ver, decime, por ejemplo, a ver, ¿qué cambia, Johnny? A ver, ¿qué cambia? A ver, por ejemplo. El mundo sigue cambiando, nadie lo puede negar. Andamos como tarados, mirando el celular. Es parte de nuestro cuerpo, es una gran compañía. Siento que me falta el aire cuando estoy sin batería. Pero sé que esto es normal, por eso no me preocupo. Y cuente si usted le pasa. Con cámaras infrarrojas de alta definición, pero ya tuvo un problema. Ayer casi se desmaya, no pagó la primer cuota y ya se rompió la pantalla. Sí, 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 bajé las revoluciones, disfrute más el momento, tómese unas vacaciones. Allá en los baños, en los baños, ya está la... ¡Ella! Una a la mañana, dos ella. A la mañana llego al ensayo. No se enoja nunca mi novia, verá. Ella. Ella sí, con unas vacaciones con ella, me parece. Compañera de viaje. Ahí va para el baño, mirá. Ahí se fue, verá. Qué lindo, ¿eh? ¿Te cuento una cosa? ¿Qué? Mi novia odia la murga, lo niega, pero lo sé. Cuando le cuento los chistes, mostrando el nuevo cumple, hace como que se ríe, como que le diera gracia. Y en realidad está pensando, ay, qué loquito más masa. No hay química con la murga, pero eso no me interesa. Si tengo que cambiar algo, ¿qué? Me quedo con la Teresa. Cálmese, por favor. Prometí para este año tranquilizarme un poco. Esta ansiedad que yo tengo me va a dejar más que loco. Yo mando un SMS diciendo que ya llegué y ni siquiera ha salido. Lo hago para sentirme bien. Yo bajo las escaleras cuando el ascensor ya viene. Y en vez de contar ovejas para dormir yo cuento ayer. Me divorcio a primera vista. Abro el paraguas, ni bien truena. Me preparo el té de tilo antes de que el agua hierva. Cálmese, por favor.
tipo? Ando como un gualichao. ¿Qué te pasó? Me sale todo mal, todo. ¿Qué? Ayer fui a cambiar mis avis al hábitat más cercano. Tenía 100.500. Ay, me temblaban las manos. 15 años estuve ahorrando. Por fin se llegó ese día. Ansioso esperaba un auto. Un viajecito a la China. Me entró a mostrar coladores y un disco de Lucas Hugo. ¿Sabés qué hacés con los avis? ¡Métetelos en el culo! ¡Pero Johnny! Ya me tenés colmando la paciencia. Me aburriste con eso de cambiar. Ayúdame que tengo un truco nuevo en el circo. ¿Qué truco nuevo, Johnny? Vos me tenés que mirar para acá, cerrar los ojos. No. Ponete ¿vale? así y mirá que cerrar los ojos. Pero vale, pero no, no va esto. No te va a pasar nada. ¡No! ¡Johnny! ¡Son cuchillos! ¡Por favor! Nah, el truco de los cuchillos, pero con cuchara. ¿Cómo vas a hacer con cuchillo? Mira si te mato, boludo. No, Johnny, no. ¿Y quién te dijo que me tiras eso? ¿Qué hizo? Ah, no sé. A mí el cachorro me dijo, si hay tiempo, lo engancho y te dejo que vos metas cuchara. Y yo metí esto. Hola. ¿Y ahora? Hola. ¿Y ahora qué estás haciendo, Johnny? Johnny, ¿ahora qué estás haciendo? Parece que no escuchara. Ah, no. No podemos cambiar el espectáculo, Johnny. No podemos hacer esos chistes, Johnny. Pareces Horacio Rubino, Johnny. Por favor, te lo pido. Sacate un poquito ese automático, muchacho. Johnny, ¿no ves que está siempre con lo mismo? El seguir una línea es lo primordial en estos días. Tenemos que convivir con eso. No podemos cambiar, Johnny. ¿Convivir? Hay que ¿Convivir, dijiste? Sí, convivir. Ni me hable de convivir. Yo he tenido unos problemas con un amigo. ¿Sí? ¿Has tenido unos problemas conviviendo? ¿Conviviendo? Sí, muchacho. No sabes si cortarse la vena o dejarse la larga, loco. La mujer se ve que es pesada como collar de sandía. Increíble, ¿ves? Allá creo que anda entre la gente hablando solo, está quedando loco, vamos a ver si lo vamos a ver. Ay, me dejaste el agua. Quedando... Yo di lo mejor, ya hice el intento, soñé con amor y me comí el cuento. Me quise juntar, la estoy embarrando. A los pocos meses, cuenta me fui dando. Sábado de noche de joda salía y con mis amigos volvía de día. La yegua de a poco, ella me fue cambiando. Ahora los domingos miro americando. Mi barra de amigos ya me fue dejando, porque yo en turismo no estoy acampando. Vendí la canoa, las carpas, las cañas. Vendí el mojarrero, no saco mojarra. Los mejores viajes los arma mi suegra. ¿Pa' qué quiero cañas si voy pa' las termas? También los modales fui modificando. Cambié la manera como estoy cagando. Me inclino un poquito, voy de costelete. Así ya no queda ese famoso chiquete. Pa' que la patrona no quede enojada. Yo con la escobilla limpio la frenada. ¡Andrés! ¿Dónde estás? Llegó el agua hirviendo. En 10 minutos te deja los huevos duros. Ah, qué chistoso. ¿Qué querés, vieja? ¿Qué querés? Qué chistoso, vení para acá. ¿Qué querés? Mirá, vieja, mirá. A ver si no parezco Leonardo DiCaprio. Sí, te lo comiste, Leonardo, te lo comiste. Ah, pará, po. Vení para acá porque se pica. Se pica. Los huevos llenos me tenés. Yo te voy a decir algo, me tenés cansada ya. Ahora me voy a ir a bañar. Y cuando vuelva, Andrés, los gurises cambiados los quiero. La comida pronta y los vidrios limpios. Aprovecho el momento, mi mujer está en el baño. Ya me tiene cansado, no ha pasado ni un año. Tengo que decirlo ahora y ya no me aguanto más. La peor decisión fue que me quise juntar. 7 años de novio, la verdad muy felices. Después fue una cagada, no comemos perdices. Etapas en la vida donde actúas sin pensar y ya no la pones después que te casas. Una vida de achaque, la verdad es una mierda. Casarme fue un castigo, no le encuentro la vuelta. Me paso todo el día tirado en el sofá y puteo al gordo tete cuando en la tele está. Qué gordo más asqueroso, mi señora decía. Gimnasio arrancar, de paso me libero, mi mujer no va a estar. Tengo la necesidad de continuar.
ya llegaste en mi vida, yo te estaba esperando. Ay, qué suerte, querida, yo te estaba extrañando. Dejé la cena pronta, hice pollo y arroz, y también limpié los vidrios. ¿Cómo te gusta vos? ¡Ay! Te escuché todo, André, todo escuché. ¿Qué te pensás? ¿Que soy tarada, ¿Que soy ciega, sorda, muda y cosa ruda? Andá parando la oreja que yo también tengo algo para decirte. Y vos hacerme algo con la guitarrita, Recién vengo yo del baño, ya te voy anticipando. No tiraste la cisterna, me encontré con un maraño. Ya me tenés repodrida y deja ropa tirada. Después de darte una ducha, la toalla enroscada. Si vos sos terrible vago, no te hagas el dominado. Que los jueves por la noche viven de timba y asado. Orinas de puerta abierta y eso sí que se destaca. No presta atención al chorro, no me orine más la tapa. De fútbol con tus amigos, de eso sí que estoy cansada. Te vas a las 7 y algo y volvés de madrugada. Hay cosas que no se entienden, hay cosas que no se explican. Te pensás que soy boluda. No me hagas pasar por fila. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No atendés el celular. Por acá y por allá. Recién te mandé un WhatsApp. ¿Dónde estás? Atendes el celular por acá y por allá, en un queco debe andar. ¡Borracho! Convivencia. Convivencia tiene que ser sinónimo de comprensión a la otra persona, de respeto, de fomentar los viejos valores familiares, de comprensión entre dos personas unidas. Porque los derechos del hombre terminan donde empiezan los derechos de la mujer. Por eso debemos tener y lograr una equidad de género plena. Hoy Murga La Teresa quiere dejar un mensaje y quiere decir no a la violencia doméstica, no a la violencia de género y no a la violencia. Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Tomaste la pastillita o no la tomaste? Mensaje y cosas, muchachos. Hay que dejar un mensaje, Johnny, por favor. La gente está aburrida de los mensajes, las cosas, quiere reírse, quiere cambiar las cosas, quiere hacer todo nuevo. Mira cómo está por ahí, por andar escribiendo. No podemos cambiar, Johnny, somos una murga, hay que dejar un mensaje allá arriba. Mira, mira, está todo el día, estoy seguro que estás escribiendo bobada para la murga, cosas, mensajes, y mira lo que has hecho, es criar culo y panzo nomás. No parece nada. Sí, soy talle L nomás, Johnny. Elefante, eso. Fíjate, joder. Bueno, le estará agarrando el champú. Mira que yo estuve engordando mucho, me di cuenta que era el champú un día. Agarré, empecé a leer el tarrito del champú y me di cuenta que decía para dar cuerpo y volumen. ¡Tácate! Eso era, dije, está. Fui como loco para el supermercado. Agarré, empecé a recorrer las góndolas. Digo, tengo que encontrar uno que me... Está, en la foto así estaba. Mr. Múrculos y Power. Joven Marí, cuando lo leí, elimina la grasa hasta la más difícil. Dije, está. Y de ese día soy una gacela. Ah, Johnny, 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 dejate de pavadas. Me vas a decir que estoy gordo ahora también. Es así que te digo, lo mismo estoy. ¿Vos crees que te diga la verdad? Sí, dale, decime la verdad, Johnny. No te vas a enojar. No me voy a enojar. ¿Sabes? Te sigo, la gente no se va a enojar si le digo la verdad. No me enojo, Johnny, hay confianza. Bueno, me acosté con tu hermana. Bueno. Vos me dijiste. Seguí Johnny, así que así Johnny, va bien. Está, dejate de pavada. Déjame así, que así estoy bien, Johnny. Déjame así. Así estoy bien. Total, si quiero, el lunes empiezo igual. Toda la gente me tiene loco.
con que estás gordo, que gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Y yo les digo que hago reiki y que este lunes voy a empezar. La dieta estricta, dieta del bosque, porque comes como un animal. ¿Viste vos? Y si lo que comí fue un chorizo y dos vasos de licuado nomás, yo no sé. Ah, loco, pero se me partió el cantor. Ah, Johnny, por favor. La vida me enseñó lo lindo que es morfar. La tele cooperó junto con mi sofá. La panza que gané comiendo hasta el pachar. Puso la ropa holgada, la quiero ocultar. Y sale a comer, no se puede aguantar. Es un vicio la comida, le doy duro todo el día. De mañana bien temprano, desayuno en la pasiva. Una pizza, un gramajo, le encaja como al mediodía. Y de postre bien liviano, torta de repostería. El alma de los gorditos transmite mucha alegría. Prefiero tener la panza y saludar todos los días. Hola, ¿qué tal? Como soy reprogresista, estoy en contra del imperio del tío Sam. ¡Que vivan las hamburguesas! Pero las de carne, en serio. Como tengo poco tiempo y descansa, yo no quiero. Le meto 6 milanesas y coca de litro y medio. Si eso es tan solo la taquicardia, no te corro ni una cuadra. A reventar, prefiere ir a la Giralda a tomar cerveza en jarra. Muchacho, no se vaya, meter un poquito. Y ahora, dejarse la panza se usa con el Brad Pitt, aquel en la última película, una panza así. Ahora la onda es ser un fofisano. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Un fofisano. Santa.
en esta noche de Ritmo, Color y Magia. Llega para todos ustedes, con 120 kilos de sabor, el ícono Fofi Sano del Uruguay. Llega el Gucci. Recién te vi mirando mis ravioles, pero no te ilusiones, yo ya me lo comí. Ay, me aprieta Leli, mierda. ¡Subilo! ¡Aduken! A ver esos gorditos. ¡Oh, you can! Ya me cansé, esos productos para bajar la panza, que al final te cansan, te tienes que agachar para poderlo chupar. Deja, yo sé que acabo de conocerte, me gustaría sorprenderte, lo que yo quiero es complacerte. Un carrito te voy a llevar, dime si no te ves en la billetera, tal vez en tu cartera algún omoprazol, siento como un ardor. Agua, dime si te gustó bailar con la murga, está más bueno que el zumba, que no tengas duda. Esto menos cansador. ¡Agua! Suba. Suba que tengo atrás. ¡Qué aduque, no aduque! Todo el mundo para aduque. Agua. ¡Hola, bebé! ¿Y ahora? ¿Qué haces, muchacho? ¿Qué estás haciendo, Johnny? Ah, te loqueaste. Después de que tiene que tomar la pastilla, soy yo. ¡Johnny! ¡Hay que cambiar todo, Johnny! ¡Tuviste toda la actuación con el automático puesto! Ah, no, se loqueó. No, ya no hay que cambiarlo. Vos tenías razón. Yo estuve pensando lo que vos me dijiste. Y no tiene que cambiar todo. Solo lo necesario, nada más. No, Johnny, no entendés nada, Johnny. Todo cambia, Johnny. Cambia la forma de vestirse, la forma de relacionarse. Cambia todo, Johnny. ¿Sabes qué cambia, Johnny? Cambia el hábito de los pueblos, Johnny. Su cultura y su forma de pensar, Johnny. No, Jan. Las cosas realmente importantes no cambian. Porque el amor de una madre a un hijo, que no cambia nunca, por más años que ellos tengan. Porque por más del tiempo, por más que las culturas cambien, el dar una mano a un vecino sigue siendo un acto de hermano. Porque tu pueblo, por más lejos que vos estés, te vas a estudiar, a trabajar, sigue siendo para vos un acto de hermano y algo sagrado para vos. Porque nuestra pasión por la murga seguirá siendo eterna, Jan. Vení. Buscaba ser parte de la fiesta, hermosa bacanal manifiesta. Con mi guitarra le ofrecí mi corazón, hasta que un día me llegó la invitación. Otra noche de ensayos con asados, el tiempo familiar cuestionado. Yo tuve las agallas de luchar para llegar a mi deseo de cantar. Siempre quise ver a mis amigos desafiando el mecanismo de sentir esta pasión. Si solamente descubriera que la murga demuestra lo
que aprender.